El término logística, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. A partir de esta definición, se ha concebido esta unidad didáctica. Se abordan las normas, ejemplos y selección de diferentes dispositivos para el incremento de la productividad y seguridad personal, a partir de los métodos para la organización de una empresa. Los contenidos tratados en esta unidad buscan responder preguntas como: ¿qué se entiende por logística? ¿Cuáles son los tipos de logística? ¿Cómo se integran los indicadores y los operadores logísticos en el momento de la toma de decisiones y en la gestión de la administración? Así pues, entender cómo se define la gestión de la logística cobra importancia para identificar las ventajas y desventajas que conforman la propuesta de mejoras a la empresa del sector transporte, a partir de la integración de los indicadores y los operadores logísticos para la toma de decisiones.